Ciudad de Río Cuarto y en toda la provincia en general, ¿no? Como el comienzo del invierno lo ordena, lo indica, con lluvia, con inestabilidad, con algunas zonas muy, muy, muy frías. Luego de un fin de semana en donde se movió bastante la gente en la provincia de Córdoba, de otras provincias también vinieron a visitarnos, como es habitual en este fin de semana, en donde además se conmemoró el Día del Padre. Bueno, ¿cuáles fueron las localidades que más se visitaron en la provincia, además de Córdoba capital? Villa General Belgrano, muy cerquita de nuestra ciudad, muy visitada aquí en nuestro Valle Belgrano. Y también la Cumbrecita, una de las que mayor ocupación arrojó, según los datos, ¿no?, de la agencia Córdoba Turismo. Alejandro Lastra es el presidente de la agencia y ya está en diálogo con nosotros para hablar de las cifras, de los festejos, de las festividades, de los motivos para que Córdoba sea otra vez visitada en este fin de semana XL. Alejandro, Paula, los saludo. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Paula, buen día. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, contentos porque teníamos una expectativa moderada respecto a la cantidad de visitantes. Venimos de un fin de semana exitoso en el mes de mayo y estamos próximos a las vacaciones de invierno. Por lo tanto, suponíamos de que iba a haber una merma en la cantidad de visitantes en este fin de semana largo de junio, que además hizo frío y tuvo el Día del Padre. Pero bueno, más allá de estas distancias, por suerte hemos tenido un buen desempeño, digamos. La mayoría de nuestros municipios recibieron mucha gente, con pisos que iban desde el 50% hasta más del 85%, como alguna de las localidades que vos mencionabas recién. Claro, bueno, y en eso se habla mucho de la estrategia que viene implementando la agencia Córdoba Turismo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que le tocó a Alejandro tomar el mando de la agencia y con qué se encontró en este sentido? Bueno, la verdad que nos hace bastante fácil el trabajo, la tarea que llevan adelante nuestros propios municipios turísticos. Yo estoy desde el año 99 en la agencia Córdoba Turismo, he sido el primer empleado que ha tenido la agencia Córdoba Turismo, así que muchos años, ahora como presidente hace apenas 30 días aproximadamente, pero hay una tarea muy grande de cada uno de los destinos, de los municipios. Vos recién mencionabas el Valle de Calamuchita, no solamente Villa General Belgrano, la Cumbrecita, también hay una tarea ahí de Santa Rosa, de Los Reartes, de Yacanto, de Rumipal, Villa del Dique, de todos esos lugares, digamos, que cada uno desde su lugar, desde los municipios, no solamente a través de lo que es una oferta de espectáculos, de eventos, de actividades, sino también con un sector privado comprometido, con tarifas razonables, que hacen que la oferta turística de Córdoba sea siempre tentadora. Así que el trabajo es sobre todo hacia adentro, con nuestros equipos técnicos de la agencia, con todo lo que hace a todo el sector universitario, que también es una pata muy importante de parte de la agencia, pero además con el sector privado y con los municipios turísticos de nuestra provincia. ¿Qué porcentaje del previaje, por ejemplo, la nueva edición del previaje, tuvo incidencia en este fin de semana en particular, Alejandro? Bueno, el previaje, yo he sido crítico de alguna edición, creo que ha sido muy bueno el primer año que se implementó, que salíamos de la pandemia. Después las otras ediciones por ahí no resultaron del todo, para mí entender, implementadas. Pero bueno, en esta oportunidad creo que ha sido positivo, sobre todo para Córdoba, porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los meses de mayo y de junio, que fue cuando se implementó el previaje en esta oportunidad, son los menores de ocupación histórica en la provincia de Córdoba. O sea, los meses que menos turismo tenemos son mayo y junio, y previaje abrió la ventana para la compra para esos periodos. Por lo tanto, para Córdoba ha sido positivo y ha sido bueno, y nos ha permitido, como decíamos recién, en meses donde generalmente había poco movimiento, tener un buen movimiento de turistas. Y faltando 15 días para que comiencen las vacaciones en la provincia, bueno, en gran parte del territorio del país, ¿cuáles son las expectativas y cuáles son las herramientas que se van a poner a jugar para atraer más turistas en las vacaciones de julio en Córdoba? Nosotros no paramos de seguir generando campañas de promoción, de comunicación, invitando a los principales destinos. En realidad en todo el país estamos presentes, pero
sobre todo lo que es los 700, 750 kilómetros a la redonda, donde hay casi 20 millones de habitantes, invitando a que la gente venga a Córdoba. Una de las grandes fortalezas que tenemos, aparte de la ubicación estratégica, es nuestra red de infraestructura, que nos permite que todo el mundo llegue a Córdoba fácilmente, se redistribuya dentro de la provincia fácilmente. Así que, bueno, la primera semana sale generalmente Salta y Córdoba nada más, casi la segunda, digamos, porque sale el 9 de julio las vacaciones. Así que esa semana tiene movimiento moderado, pero después la tercera y cuarta semana, cuando sale el resto del país y sobre todo la provincia y la ciudad de Buenos Aires, siempre se logra buena ocupación. Así que esperemos que suceda lo mismo. Recién yo decía que esperamos hasta capaz que menos gente este fin de semana, y por suerte la gente nos sigue acompañando y el turista sigue eligiendo nuestra provincia. Se habla del 70% de ocupación, ¿y qué expectativa, qué porcentaje se maneja para las vacaciones de invierno, Alejandro? Bueno, si nosotros tomamos las 4 semanas, el porcentaje va a ser menor a ese. Ajá. Si tomamos las 2 semanas donde se concentra la mayor cantidad de ocupación del país, donde salen todas las provincias, seguramente esté en un piso del 70 o pueda ser superior. Ahora, cuando vamos a la primera semana, la ocupación en general promedio es del 50% o por allí. Y recién miraba y echaba un vistazo por la cantidad de festivales, fiestas, ¿no?, que hubo en las diferentes comunas. Por ejemplo, bueno, la experiencia noreste en Volcanes del Pocho, o el encuentro cultural en San Francisco, o en Jesús María, o en la Peña de Cosquín, o el Festival del Cuarteto, que fue la primera edición que se hizo este año, ¿no?, en Villa María. ¿Qué se viene para los próximos días? Primero, ¿cómo estuvieron esos eventos, ¿no?, teniendo en cuenta la ocupación en la provincia de Córdoba, y qué es lo que se viene para invierno en cuanto a eventos de esa naturaleza? Sí, fueron muy exitosos. Hay un evento privado, digamos, pero que también hay que mencionar porque significó que la ocupación de Córdoba capital sea muy alta. Hubo un DJ internacional que se presentó en 2 oportunidades, que trae gente de todo el país, me llamaron amigos de todos lados para tratar de venir a Córdoba. Y que estaba agotado, incluso. Sí, estuvo agotado, trae muchos extranjeros también. Viene gente de Uruguay, de Paraguay, de Chile a asistir a ese evento. Y después los eventos, como hablábamos hace un rato, que generan los municipios. La experiencia en Noroeste es un evento hermoso, que les tocó frío y gran parte al aire libre, allá en la zona que mencionabas vos recién, los Volcanes de Pocho, un recorrido único. Quien no lo haya hecho, lo invito a que lo haga, porque es una de las grandes maravillas que tiene nuestra provincia. Pero siempre están todos los municipios trabajando para generar una oferta. En vacaciones de invierno se viene el Festival Nacional del Tango en La Falda, la ciudad capital siempre está proponiendo actividades en todo lo que es el Valle de Punilla, hay muchas actividades en Capilla del Monte, en La Cumbre, recién hablábamos de Calamuchita, tiene la fiesta del chocolate alpino. Bueno, siempre hay para todos los gustos en nuestra provincia, somos los campeones de los festivales. Un dato, la gente, esto dicho por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, más del 30% de los eventos que se realizan en la Argentina vinculados a fiestas nacionales y festivales populares se hacen en nuestra provincia. Así que eso es muy bueno porque además es trabajo, es mostrar nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, todo lo que tiene Córdoba para ofrecer, pero además es muy bueno como oferta turística para la Argentina. Herramientas como, por ejemplo, el previaje que proponga la agencia o el gobierno, que siempre lo han hecho durante la pandemia, incluso sin estar en la pandemia también, ¿ahí se ponen en juego ahora en esta época del año como para incentivar el turismo o son materia corriente a lo largo de todo el año, Alejandro? Bueno, nosotros tenemos fraccionados también para generar visibilidad a determinados eventos en distintas épocas del año. Nosotros hace ya un tiempo que venimos trabajando el mes del senderismo en el mes de septiembre, trabajamos el mes del turismo a caballo en noviembre, hacemos lo propio con el mes del astroturismo en abril, y en mayo tenemos el mes del cicloturismo. Eso es una forma de generar visibilidad, actividades que están en auge, que cada vez se desarrollan más, la gente está con ganas siempre de salir, hacer este tipo de actividades en familia, con amigos. ¿Pero se acuerda, por ejemplo, lo que fue el ATP o ese tipo de ayudas puntuales del gobierno para incentivar el sector turístico? ¿Eso existe hoy o ya por el momento no? No, bueno, eso se realizó puntualmente en la pandemia y siempre hay medidas vinculadas en muchos casos a lo que tiene que ver con una exención impositiva, sí, o medidas de esa naturaleza, sobre todo para el que invierte y genera empleo, que se llevan adelante. Puntualmente, un previaje no existe, ni existió un previaje provincial, eso se ha hecho siempre a nivel nacional, uh-huh, y Córdoba lo que ha hecho, ha adherido y ha generado la promoción de los lugares que estaban visibilizando una oferta específica para ese programa.
Claro. Bueno, y finalmente para ya liberarlo, Alejandro, ¿hubo un ticket promedio de gasto, de pernocte, hacia alguna cifra de este fin de semana que tenga ahí a mano para compartir o no se ha reunido todavía con los números? No, me he reunido con los números, pero en el mes, el fin de semana largo de mayo estuvo al orden de los 18 mil pesos. Uh-huh. Y si bien tenemos una inflación que todo el mundo conoce en nuestro país, estimamos que puede haber andado más o menos en la misma cifra. El ticket promedio entonces de gasto por día. El gasto per cápita por día, exacto. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por este contacto y seguramente estaremos retomando más cerquita de las vacaciones, Alejandro. Bueno, y el que todavía no eligió un destino, por supuesto que elija esta provincia maravillosa para vacacionar en las vacaciones de invierno o en cualquier época del año. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Alejandro Lastra, entonces en contacto con Puntal AM con respecto al fin de semana que acaba de culminar y la expectativa para el próximo periodo invernal que arranca en 15 días, dos semanitas nomás, como para ir barajando el próximo destino para movernos. Nos vamos a la pausa y antes recuerda que si sos jubilado o jubilada, cliente de Superviel con beneficio ANSES, no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Tenés este beneficio y descuentos en farmacias, en supermercados, de la mano de Superviel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.